Cordial bienvenida a su programa Orellana, el último paraíso. Durante esta semana, el gobierno provincial ha realizado importantes obras y proyectos en beneficio de toda la provincia. ¿Quiere conocerlos? Acompáñenos, aquí empezamos. La Coordinación de Fomento Productivo del Gobierno Provincial de Orellana continúa con la entrega de los presupuestos participativos en toda la provincia. En esta ocasión, la prefecta de Orellana entregó 13 motoguadañas a las familias beneficiarias de la comunidad Omaguas José Tanguila de la parroquia La Belleza. Entregar este proyecto tan importante para el fomento de la agricultura y también nuestro interés como Consejo Provincial, el objetivo principal ha sido que ustedes mejoren su calidad de vida, porque el Consejo Provincial es obras y no palabras. Señor Presidente, reciba este proyecto que ahora queda como de ustedes. En la entrega del proyecto se beneficiaron 13 familias con una inversión de $8,572.20. Va completando ya cada una de las familias de acá de la comunidad. Hace un año atrás ya entregamos también un número similar. Hoy, este año, está este y en el 2018 continúa. Yo creo que cuando una comuna está organizada, se ven los frutos. En el caso de ustedes, que van poco a poco en los 3 años cogiendo y cubriendo toda la comunidad. El presidente de la comunidad manifestó que la maquinaria agrícola es muy útil para el trabajo y agradeció a la prefectura de Orellana por cumplir con este proyecto. En ese caso yo les agradezco a la señora prefecta que desde un punto de vista se ha abierto este presupuesto participativo para que se beneficie en cada uno de nuestra familia. Está dando en los proyectos como cacao, como ganado, igualmente los compañeros si tienen produciendo los cacao, entonces eso se beneficia a cada una familia, hay un ingreso económico cada familia, en eso está ayudando bastante nuestra prefecta. Yo tengo sembrado cacao, café, y ese voy a limpiar. Menos tiempo y más fácil de trabajar. No vamos a estar sufriendo así como antes, que estábamos con machete agachado y, para trabajar. En Orellana sembramos futuro. El gobierno provincial de Orellana entregó a las comunidades Unión a la Moreña y Bella Sombra maquinaria agrícola. Este proyecto es ejecutado por la Coordinación de Fomento Productivo. Las comunidades beneficiadas recibieron nebulizadores, carretillas, serruchos y aceites. En Unión a la Moreña, 39 familias fueron favorecidas, con un presupuesto de $31,399.06. Llegar, señor presidente Don Santos Bravo, a usted y por su intermedio, a los 38 socios más de la 39 socios más de la comunidad a la Morella. Yo creo que esta máquina, la carretilla, el serrucho que está aquí, servirá de mucho para el mejoramiento de los cultivos, tanto de ciclo corto como de ciclo perenne. Mientras que en la comunidad Bella Sombra, 33 familias recibieron nebulizadores,
con un monto de $22,816.70. Señor presidente, quiero hacer la entrega formal de estas 33 máquinas que vayan en servicio del sector agropecuario de la Bella Sombra y de su parroquia 3 de noviembre y del Cantón Joya de los Haches. ¡El gobierno provincial de Orellana sí cumple! Santos Bravo, presidente de Unión Alamoreña, se siente contento ya que el gobierno provincial de Orellana cumple con los presupuestos participativos. Nuevamente yo les agradezco a ellos porque realmente pues en mi tiempo que he estado de dirigente son dos proyectos que voy sacando y bueno, eso he logrado con el Consejo Provincial. Ahora bien es cierto, pues yo les pido a ellos que sigan adelante y que no se olviden de los demás proyectos, nos agiliten un poco. El objetivo de este proyecto es que las comunidades beneficiadas desarrollen una mejor agricultura, porque ahora cuentan con maquinaria agrícola que ayudará a que sus campos mejoren su producción. Los beneficiarios agradecieron y expresaron estar contentos por la maquinaria que reciben. Muy agradecido a las autoridades, ya que por dos ocasiones nos están entregando. He recibido una guadaña y ahora la bomba. Che, un buen beneficio, sí. Un equipo completo ahora. Sí. De mi parte le agradezco por habernos dado este proyecto tan, tan hermoso que tenemos ahora. Seguimos entregando en toda la provincia los presupuestos participativos, donde los comuneros priorizan sus necesidades. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad! En esta Navidad, abramos nuestros corazones para perdonar, reflexionar y ayudar a quienes más nos necesitan. Que el amor de Jesús entre en nuestros corazones y sea un motivo de unidad y solidaridad entre los amigos y familiares. Que en este año 2018 esté lleno de amor, trabajo y unidad. Y que la luz de la esperanza brille en cada uno de nuestros hogares. ¡Feliz Tormenta de la Selva de la parroquia Ávila Huiruno, se construye un puente de estructura metálica de 16 metros de largo por 4 de ancho. Y como complemento de esta obra se realiza el estrado de la vía, lo que permitirá que la ciudadanía pueda transportarse de manera segura y rápida. El presidente de la comunidad indicó que la obra contribuye a la seguridad de los estudiantes. Antes tenían un puente de madera inseguro y los buses no ingresaban. Ahora todos estamos muy contentos, recalcó. Primeramente quiero agradecer a la señora prefecta porque es la base primordial para tener esta privilegiedad aquí en esta comunidad de nosotros. Está usted mismo que se da cuenta a qué sitio nos encontramos. La verdad nosotros nos encontramos bastante contentos, satisfechos por esta obra tan importante que lo tenemos. Ahora sí, creo nuestros hijos o los hijos de los vecinos pueden ya estudiar como se debe ser. Porque la verdad, ahora se tiene ya el carro diariamente, tarde y mañana, para que salgan los estudiantes hacia el Cantón Loreto. En el sector son más de 200 personas que se benefician con la construcción de este puente que lo ejecuta el gobierno provincial de Orellana.
La obra tiene un avance del 90% y se espera que su inauguración sea en los próximos días. Agradecerle a la prefectura también del Consejo Provincial, nos ha dado un futuro y acuerdo aquí para el bien de la gente que nos encontrábamos. En Orellana somos obras y no palabras. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. En esta Navidad abramos nuestros corazones para perdonar, reflexionar y ayudar a quienes más nos necesitan. Que el amor de Jesús entre en nuestros corazones y sea un motivo de unidad y solidaridad entre los amigos y familiares. Que en este año 2018 esté lleno de amor, trabajo y unidad. Y que la luz de la esperanza brille en cada uno de nuestros hogares. ¡Feliz Navidad! La Prefectura de Orellana continúa ejecutando los presupuestos participativos a las organizaciones de mujeres de la provincia. La concejala del Cantón Francisco de Orellana y delegada de la Prefectura clausuró el curso de confección de ropa deportiva que recibió la Asociación de Mujeres Sectores Unidos del Barrio Julio Llori. Definitivamente para mí es un honor estar hoy día nuevamente compartiendo un evento tan importante como es este, ¿no? El de hacer la entrega del proyecto de fortalecimiento socioorganizativo y empresarial de actores territoriales de la Mesa de Mujeres. Que Diosito les bendiga y definitivamente apliquen, vendan y esas licras están muy hermosas. Diosito les bendiga. Gracias. El proyecto lo ejecutó la Coordinación de Participación Ciudadana con el presupuesto participativo del 2017, con una inversión de $67,888.86 de la Mesa Provincial de Mujeres. Nos encontramos aquí en el barrio Julio Llori, sector Las Tecas, en donde han recibido capacitación a través del presupuesto participativo del año 2017. Un total de 19 mujeres han sido capacitadas en el tema de confección de ropa deportiva. Este taller pues ha sido solicitado, ha sido pedido y decidido desde las organizaciones de mujeres a través de la Mesa Provincial de Mujeres. Son estos cursos de trascendental importancia para cada una de las organizaciones, ya que les permite fortalecerse, les permite capacitarse como mujeres, que esa es la intención y ese es el objetivo de nuestras autoridades. El apoyo que brinda la autoridad provincial es importante, es una herramienta de trabajo para las mujeres y podemos emprender el negocio para ayudar en nuestro hogar, manifestó la presidenta de la asociación. Como persona y como representante de mi grupo, pues es bien importante porque cada mujer cada día nos capacitamos, es para aprender y para nosotros poder apoyarnos en nuestros hogares económicamente. El trabajo que pues viene desempeñando en beneficio de las mujeres, como capacitándonos en proyectos por ejemplo que son de industria, proyectos que son por ejemplo de agricultura, no es de ahora, es de siempre y ella creo que es una mujer que ha nacido es para estar apoyando a la provincia de Orellana. El curso duró 12 días, tiempo en la que 19 mujeres lograron aprender nuevas técnicas para la confección de ropa deportiva. Agradecerle a la señora prefecta por el curso que nos ha brindado a las mujeres acá, a que nos ha servido mucho de provecho, aprendiendo más en hacer ropa deportiva. Contenta, le agradezco a la señora prefecta y a la señora
que es presidenta de aquí del grupo. Yo soy nueva en este grupo, no he participado en los demás grupos, es primera vez. Y me gustó, se entienden bien en todo el grupo, son organizadas. Y agradecerle a la señora prefecta por el apoyo que nos brinda a las mujeres de aquí de Orellana. El gobierno provincial de Orellana fortalece los emprendimientos productivos. En Provial EP. La empresa pública En Provial está ubicada en la parroquia San José de Guayusa, lugar en el que se encuentra la planta administrativa y la planta de asfalto. El gobierno provincial de Orellana, desde la creación de En Provial, contrató los servicios para el asfaltado y señalización de la vía que conduce a la comunidad La Macareña en 3.2 kilómetros. El asfaltado de 2.170 metros en la explanada de Francisco de Orellana. Asfaltado de 1.120 metros en la Feria Turística de Loreto. Y la construcción de la planta administrativa para la empresa pública Baoep. En Provial ha mantenido contratos con el municipio de La Joya de Los Hachas para el asfaltado de 1.900.4 metros en las calles del barrio Luz de América. Bacheo de la carpeta asfáltica del casco urbano del cantón Joya de Los Hachas y doble tratamiento en Avenida Los Laureles. Con la firma de un convenio entre el municipio de Loreto y el gobierno provincial de Orellana, se realiza el asfaltado de la avenida Gregorio Urapari y Mateo Puraquilla en el cantón Loreto, una obra que tiene un avance del 90%. La compañía Ejimpro contrató a Improvial para el asfaltado de varias áreas en el Colegio Militar Giovanni Calles. Se ha vendido mezcla asfáltica al Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Se trabajó con el consorcio Coca Dayuma en el asfaltado del puente Capibara Yacu en el kilómetro 21 vía Lauca. Se mantuvo un contrato con empresa Proyectos Integrales del Ecuador PIL en el asfaltado de la estación de abastecimiento de combustibles. Provisión de mezcla asfáltica y asfaltado para el aeropuerto de la provincia de Orellana. Como obra de compensación hacia la comunidad guayusa, se ha realizado el bacheo de la vía desde la Y de ingreso a San José de Guayusa. Actualmente, el gobierno provincial contrató a la empresa En Provial para el asfaltado de 6 kilómetros y 360 metros de la vía La Mariscal, que beneficiará a las comunidades Nuevo Ecuador, Mariscal Sucre, Flor del Bosque, Brisas del Gibino, 10 de Marzo y Nuevo Santo Domingo en el cantón Joya de Los Hachas, obra que se encuentra en ejecución. La prefectura de Orellana dotó a la En Provial de 10 volquetas, una planta de asfalto, triturador móvil y un distribuidor de asfalto. Además, cuenta con toda la maquinaria necesaria para el tendido de la mezcla asfáltica. La En Provial es una empresa que trabaja en obras viales y obras civil, buscando el desarrollo vial de Orellana. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. En esta Navidad abramos nuestros corazones para perdonar, reflexionar y ayudar a quienes más nos necesitan. Que el amor de Jesús entre en nuestros corazones y sea un motivo de unidad y solidaridad entre los amigos y familiares. Que en este año 2018 esté lleno de amor, trabajo y unidad.
y que la luz de la esperanza brille en cada uno de nuestros hogares. ¡Feliz Navidad! Llegamos al final de nuestro programa. Gracias por habernos acompañado. Recuerde que puede visitar en nuestra página web www.gporellana.gov.es y encontrarnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube. Hasta la próxima semana.